CETEP y Barricada TV en nuestro espacio que se llama Apuntes al Margen. Le damos la bienvenida a Luis Federico Arias, colega, juez de La Plata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Un gusto estar aquí, verdaderamente. Para mí, un gusto muy particular eh, en recibirte, en poder charlar con vos. Y. Un doble placer por el conocimiento personal que tenemos hace muchos años y también por el rol institucional que tenés vos y que hoy está en un periodo mm. crítico, de, 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 un periodo muy especial, del cual ya vamos a hablar. Eh, y una cosa más, ver, estar en este lugar y en esta... Y estar en este lugar, en nuestro rincón de la CT. Que este sea el lugar de encuentro. Muy bien, Luis... Eh, Vamos a ir bien al principio. Sí, señor. ¿Cómo, ¿Cómo llega Luis Federico Arias a la facultad de Derecho? ¿A qué facultad? ¿Cómo llega? ¿Cómo es eso? Bueno, yo, este, nunca. Siempre fue una persona que me rebelé contra las injusticias, ¿no? Y era una persona rebelde. Eh, de chiquito ya. Sí, 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 por supuesto, sí, sí. Mi, eh, mi abuela eh, que era quien mandaba en mi casa, porque vivíamos en la casa de mis abuelos maternos, no, no apostaba demasiado a mí, la verdad que era eso. ¿no? Mi hermana era muy estudiosa, mi prima también, yo no era de ese molde, este, y bueno, tampoco tenía una vocación definida hasta que ya en tercer año de la secundaria yo ya sabía hacia dónde quería ir, sabía que quería ser abogado. ¿Vivías en donde? En la eh, provincia, en capital. Yo vivía en, en, en la ciudad de La Plata. Ah, okay. Justo en esos tiempos, eh, eh, digamos, mi viejo había regresado de un, de un exilio eh, por, tiempo, por la cuestión de, de la dictadura. Y este, vivíamos en Tolosa. Eh, digamos, siempre vivimos en un barrio de clase media. Pero nos habíamos mudado por decisión de mi madre y quería independizarse de mi abuela un barrio diría marginal de Tolosa este y, y bueno ahí yo aprendí muchas cosas no vi mucho más cerca la injusticia al principio era un poco las me reír de los pibes del barrio porque yo venía de otro sector social pero al poco tiempo éramos con pinches amigos y, y bueno este, la verdad que tuve amigos entrañables en esa época eh, construir relaciones entrañables. Y, y después, bueno, en la secundaria, ya como te digo, en tercer año yo tenía esa decisión. Luego, cuando al regresar mi viejo, eh, él, como escribía máquina en, en la Remington con dos dedos, eh, como antes solía suceder, y yo escribía con todos, con, todas las, con las dos manos, todos los dedos, me sentaba en la máquina a escribir. Yo tenía 16, 17 años y me decía, bueno, Vamos a hacer una demanda, vamos a hacer una contestación de demanda. Vamos a... Y ahí me interioricé mucho y me sirvió muchísimo de práctica, porque eso continuó mucho tiempo. Eh, de modo que yo hice todo... Él ejercía. Él ejercía la profesión de abogado y, y, este... y yo salí prácticamente de la facultad, habiendo hecho una práctica enorme con mi padre, y comencé a ejercer la profesión. Estuve, y entraste en la facultad, en La Plata también. Es, la hice placa. la carrera de grado en la ciudad de La Plata, en la Facultad de La Plata, la de posgrado también, y el doctorado también en la Universidad de La Plata, la que quiero entrañablemente. ¿Y en ese periodo de, de Luis Arias, estudiante universitario, eh, hubo militancia política, alguna vinculación con algún partido, con algún movimiento, con algo? Este, yo nunca estuve en política, siempre fui peronista, ¿sí? como decía. No, era, era. Sí, yo militaba en la, en la JUP, militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Este, bueno, y una, este, una larga, una ADN, digamos, ¿no? Mi viejo, eh, siendo un, un chico muy humilde de Salta. Eh, tuvo la posibilidad de venir a estudiar a Buenos Aires gracias a la Fundación Eva Perón. Él lo, lo fueron a, a buscar, invitarlo a invitarlo a participar de ese proyecto que tenía la Fundación, que era traer pibes del interior en una condición humilde, y eh, bueno, darles. Eh, iban a escuelas públicas eh, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y a la tarde tenían formación adicional, ¿cierto? En distintas ciencias sociales eh, y también mucho deporte, ¿no? Porque eh, Perón era un gran deportista. Entonces este, supervisaba directamente Evita la, la ciudad estudiantil y también este, Perón se acercaba a dar sus charlas, sus discursos. ¿Y él tuvo contacto con todo eso? Sí, sí, por supuesto. Y, y además, este, bueno, cuando muere Evita, ellos fueron quienes cuidaron del cuerpo, custodiaron el cuerpo. Aparece mi viejo ahí en la película Sinfonía de un Sentimiento, Fabio, está ahí eh, despidiendo los restos de, de Evita. O sea, ellos tenían una, una vinculación, los trataban como, como una élite. Una vinculación fuerte. <laughs> eh, una vinculación fuerte, sí, sí. sí. Y bueno, eh, mi viejo ahí conoció la... Eh, siempre dijo: Tuve mi primer par de zapatos. Este, consiguió la dignidad. Eh, pero bueno, ese proyecto luego se vio abortado por, la, por lo que se dio en llamar la Revolución Libertadora. Y quedaron todos un poco sueltos. Mi papá ya había terminado justo un año antes la, la, la escuela. Este, se recibían de maestros en esa época. Él se fue. Al Chaco Salteño, una localidad perdida que se llama Ciervo Cansado. Eh, ¿Qué que no. Sí, sí, sí. No había, no, entraba, no había entrado nunca un camión, un auto, claro. un vehículo, explosión Alcanzado nunca. De verdad, es este, era un lugar este, inhóspito, pero él ejerció allí la docencia, se recluyó en ese lugar un tiempo. Y, y bueno, después volvió a la ciudad de La Plata a estudiar Derecho. Bien. Eh, vos me dijiste que Egresaste de la universidad y ya directamente a ejercer, en sí. ejercicio libre de la profesión. Sí, o sea, eras un abogado sí, la de la matrícula. Matricula. ¿Y eso duró cuánto tiempo? Diez años. Diez años. Porque eh, yo continué estudiando, trabajaba mucho, trabajaba, estudiaba, trabajaba, estudiaba. <laughs> lo único que hacía. Este, y, y bueno, eh, la verdad que. Fue una etapa de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje desde todo punto de vista. Y en el año 98 concursé para jueces, había creado el fuero contencioso administrativo en la provincia, al igual que en la ciudad, con la reforma en la constitución de 1994 en la provincia, que se reformó simultáneamente con la de Nación. Eh, y en el año 29 fuimos designados, fueron los primeros exámenes del Consejo de la Magistratura en la provincia de Buenos Aires. Fuimos designados con acuerdo del Senado, pero estuvimos cuatro años para poder asumir. En una lucha tremenda y desigual, eh, porque el gobernador de ese entonces, eh, Carlos Rucau, y su ministro Casanova se negaban junto con los intendentes a, a poner en funcionamiento este fuero cuya función, como bien vos sabés, de algún modo es controlar al poder político. Claro, para que nuestros oyentes eh, <coughs> comprendan bien. O sea, hubo eh, una decisión política a través de, de, de constitución, ley, reglamentos, etcétera, que habilitó eh, los tribunales, se seleccionaron a los jueces, pero nunca se puso en funcionamiento. Es Así como es. digo, bueno, voy a poner un un supermercado tengo el local alquilado, tengo todo, pero nunca es, arranca, nunca así es. abre la puerta. Había presupuesto, estaban alquilados <coughs> los espacios donde iban a funcionar los juzgados, estaban lo, el mobiliario, las computadoras, estaba todo listo para funcionar. El problema era la Corte de la Provincia de Buenos Aires, porque ellos podrían habernos tomado juramento y faltaba la Cámara, pero podría haberse integrado con jueces civiles, como nosotros proponíamos y como finalmente ocurrió cuatro años después. Este, ¿Y en esos cuatro años, ¿cuál era tu cuál fue tu estatus, tu digamos? ¿qué, ¿Qué eras? ¿Eras un juez? Y trabajaba de abogado el... siendo juez. Lo cual nos colocaba en una situación muy tensa, ¿no? Porque imagínate que las grandes corporaciones, las empresas, venían a ofrecerte trabajo, porque después se aseguraban que tenían un juez adentro, ¿no? okay. este, nosotros fu fuimos muy cuidadosos, en general, los doce jueces tratando de, de, de recluirnos en lugares públicos, en la función pública, eh, o ejerciendo un nivel, digamos, eh, que no fuera demasiado eh, patrimonial. O sea, que vos estás fuera de la categoría de los nacidos y criados en tribunales. O sea. Sí, por supuesto, es más, yo cuando recorría los pasillos de tribunales con mi padre, le decía, yo nunca voy a ingresar acá, nunca, me... me, me me daba bronca el desprecio con que trataban a la gente en la mesa de entrada. Me daba bronca este, esa esa cultura que existía que vos tenías que si eras varón saber de fútbol para quedarle bien al de la mesa de entrada y si eras mujer tenías que ponerte una pollerita corta o un gran escote para que la te atiendan para bien. Que claro, <laughs> exacto. Es, es, eso. Existía en el Poder Judicial y como yo era ninguno, ninguna de las dos cosas, no, no me interesaba el fútbol ni tampoco usaba minifalda, eh, realmente me costaba mucho entrar en ese, en ese ámbito, en ese clima, sin perjuicio de la, la puertita del costado donde entraban los amigos y, es decir, eh, eh, y la forma de decisión de los jueces. Me causaba dolor de estómago a veces ir a tribunales, esta es la verdad. ¿Y qué pasó desde, esa, desde ese rechazo casi? visceral, digamos, al aparato judicial a me anoto en el concurso. ¿Cuál bueno, fue yo el estaba. Motivo? Yo era una época, hay una época donde uno junta antecedentes, ¿no? Este, cartoncitos, este títulos. Eh, y yo verdaderamente lo hice para... como un desafío. Es decir, bueno, me presento, a, apruebo el examen, es un desafío más que uno sortea. Aprobamos 28 postulantes para 21 cargos, nada más. Y fue un examen muy duro, eh, ya que entrábamos casi todos, este, y ahí se empezó a plantear la posibilidad cierta de, de llegar a, a ser juez. Este, y una amiga mía que había concursado y no, no había salido bien, me dice, este, bueno, vos ten, ahora está tu posibilidad. Y le digo, sí, pero yo nunca quise ingresar, pero ¿por qué? ¿Por esto, por lo otro, lo que te acabo de contar? Y me se queda pensando, me dice: Bueno, pero justamente por eso tenés que entrar, para cambiarlo. Y ese, ese fue como. como sí, sí, empecé a pensar, empecé a pensar y, y bueno, me decidí, sí, sí, me decidí. Y luego, cuando eh, tuve la posibilidad de asumir, después de esos cuatro años de lucha, de, eh, de, de explicarle al periodismo que era este fuero, porque nadie entendía, no hacían contencioso qué, claro. ya no sabían qué era. Este, acciones judiciales que los propios jueces nos rechazaban y bueno, todas esas cosas, eh, cuando logro asumir me, me, me propuse administrar justicia de un modo diferente. Este era un fuero de la patria contratista. Digamos, eh, fundamentalmente la competencia la tenía la Corte de la Provincia para, de Buenos Aires. Otra vez para ayudar a la audiencia, sí. ¿cómo podríamos resumir esto del de, de fuero contencioso? ¿En qué casos? Interviene, claro, cuál es tu claro. función. Específica? Bueno, eh, justamente, antes, cuando estaba en la Corte con otra legislación, fundamentalmente era un fuero donde los contratistas del Estado reclamaban mayores costos este, y, y bueno, este, otras cuestiones vinculadas a la obra pública, eh, algunas causas previsionales, eh, otras de empleo público, pero muy poco. Con el cambio de legislación, con el cambio de la constitución y con este nuevo fuero se abrió una nueva posibilidad. Eh, se generó la posibilidad de que el ciudadano pueda reclamar sus derechos frente al Estado, eh, cuya violación se haya provocado por acción o por omisión. Y en este último terreno, el de la omisión, fue donde eh, se pudo desarrollar una gran actividad en materia de derechos sociales, porque los derechos sociales generalmente se violan por omisión, es decir, por falta de, de atención al derecho de salud, por falta de atención al derecho a de la vivienda, por falta de atención, eh, digamos, a ciertos derechos en materia de, laboral, en fin, eh, o en materia de libertad de expresión o de, eh, de, de las personas privadas de su libertad. <coughs> Y esto provocó un fuerte impacto dentro de, de, del esquema judicial. Del esquema judicial y del gobierno. Y del gobierno, por supuesto. Que Entonces se de repente el sí, sí, interpelado. Sí, sí. Exactamente. No. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, donde hay una realidad diferente a la de la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Este, porque a veces no se, no se visibilizan bien los problemas de la provincia, pero. Son importantes, vive el 40% de la población claro, del país son ahí. muchos, Muchas y, personas y muchos problemas. Exactamente. Luis, vamos a hacer un paréntesis. ¿Cómo no? Con tu gusto. Y en el segundo bloque vamos a tratar de, de ir por la historia y repensar si el camino transitado fue el correcto. Bien. Bien, seguimos en Apuntes al Margen con Luis Federico Arias, juez contencioso de La Plata, titular del juzgado número uno, ¿verdad? Así si no es. me equivoco. Luis, eh, te había planteado en el final del bloque anterior eh, pensar si después de más de una década y media casi de, de ejercicio de la magistratura, pensás que... La forma en que caminaste, transitaste eh, la senda judicial fue hoy, a la vista, <coughs> la correcta. Mira, yo creo que mientras uno transite los caminos que le marca la conciencia y el corazón, no tiene que arrepentirse. Y yo, además, creo que los derechos se conquistan en la calle. Es decir, todas las, todos los derechos siempre fueron el producto de eh, luchas, de revoluciones, de procesos históricos, políticos y sociales. La Declaración de los Derechos de, del Hombre y del Ciudadano, digamos, un estatuto fundamental de Occidente. Surgió la Revolución Francesa, la Revolución Francesa. Sabemos el costo que tuvo en vidas humanas y, y, y socialmente, lo que, y políticamente lo que representó. No surgió de la nada, no surgió de un repollo. Este, también eh, lo que representó eh, la Revolución, ciertas revoluciones que se produjeron en Europa en pos de los derechos. Eh, políticos y civiles, España, en 1830, la Revolución de las Comunas, en 1870, en París, este, viniendo un poco más acá en el tiempo, eh, la Revolución Mexicana, ¿no? Eh, la primera constitución que dio de Querétaro de, con, con los derechos sociales consagrados, antes que la de Weimar. Eh, la Revolución Rusa, lo, el impacto que produjo en Europa en pos de lograr un Estado de bienestar, ¿no? Eh, y, y bueno la, digamos el mayo de 68 podemos citar también ¿no? derechos de la igualdad de la diversidad siempre estuvo eh, fueron procesos de lucha, la, la conquista de derechos. Y, y lógicamente cuando uno trata de administrar eh, justicia desde un sentido humanista eh, reconociendo los derechos, eh, de los sectores más vulnerables, eh, se provoca una transformación un, dentro de la justicia, unas tensiones muy importantes, también pasó mucho en el fuero penal, que ustedes en la ciudad no, no lo tenían, pero nosotros eh, lo teníamos desde hace mucho tiempo, desde la que se creó la, la provincia de Buenos Aires, en 1860, que se integró a la, a la confederación, ahí se dio lugar a, este, la consolidación de una justicia penal, este, muy fuerte, que, con la cual confrontamos permanentemente en materia de desalojos masivos, donde se tienden a criminalizar ciertos problemas sociales. Este, con la misma Corte hemos confrontado muchas veces también, desde el inicio del fuero, ¿no? Claro. De acuerdo a esto que te decía. Eh, yo soy consciente de, de lo que puede provocar cada decisión judicial adversa a un gobierno, que tiene cierto impacto político y social. Este, pero reitero, uno, yo me dejo guiar, eh, además de la letra, del texto, el derecho, por, por mi conciencia y por, por mi razón y, y, y fundamentalmente eh, por, lo, por, por, por lo que me dicta el corazón. ¿no? Muy bien, Luis, eh, si ese camino fue el camino correcto del cual no te arrepentís, podríamos describirlo en, en etapas, podés hablar de etapas en estos 15 años. ¿Hubo en ese camino algún tipo de diferencias eh, políticas, coyunturales, que vos puedas este, señalar? Bueno, no, yo creo que eh, siempre eh, hay una vocación de, de, del poder eh, político de fagocitar al poder judicial. ¿no? Esto ha sido histórico y es natural, eh, decía Montesquieu quien tiene el poder tiende a abusar de él hasta donde encuentra sus límites. Y, y bueno, es así, cuando hay una expansión de determinado poder, porque tiene una mayoría, llegó con una mayoría que se siente legitimado, obviamente va contra el poder judicial cuando hay decisiones adversas. Este, yo he vivido esa situación durante todos los gobiernos, algunos de una manera un poco bestial, podemos decir. Este, Descarnada. Descarnada, me interceptaron en la ruta, me apuntaron con las armas, adelante de mis hijos, este. hubo situaciones muy desagradables, pero no pasaban de eso, digamos. Este, lo que sucede con este gobierno es que este, no, yo creo que no harían una cosa semejante, pero son mucho más sutiles, pero a la vez eh, más lacerantes sus heridas. Uh -huh. O sea, tienen un grado superlativo de efectividad. Sí, sí, que... eh, y de profesionalismo. Uh -huh. Ahora, eh, antes de llegar a, a, este, a este gobierno, me gustaría hablar de tu experiencia con los anteriores. Porque el problema, Luis Arias, no es un problema de la gobernadora Vidal, ha sido un problema de los otros gobiernos también. ¿Cuál es eh, el gobierno con el cual tuviste vos la sensación de un conflicto más abierto? Eh, ¿Cuál es el gobierno con el cual vos eh, te sentiste más atacado o, o por ahí con, una, con un riesgo en tu rol y en tu persona? Bueno, no, yo creo que este gobierno es el, el digamos, donde más me sentí atacado. Este digo, de una manera más solapada, más sutil, pero yo, yo estoy seguro que esto no. Eh, y, y tuve conflictos serios eh, con otros gobiernos, el de y con la cuestión del la, el ocultamiento de víctimas de la inundación de La Plata. Eso fue un conflicto tremendo, ¿no? Ahora se está por cumplir. ¿Podrías eh, sintetizar más o menos de qué se trató ese...? ese, ese... Fue, una, fue la tragedia más grande que tuvo la ciudad de La Plata, eh, con, digamos, el, el agua... Arrasó no solamente con las zonas periféricas, como normalmente suele ocurrir, las zonas bajas donde vive la gente pobre, no, esto entró en el casco urbano, este, 2 metros 40 de agua en algunos lugares, este fue tremendo, llovieron 400 milímetros por hora eh, durante un día. Entonces este fue, fue una, una cosa eh, tremenda, única, tremenda, única. única, un fenómeno. Eh, que incluso no registra antecedentes en la República Argentina en cuanto a la cantidad de lluvia de agua caída. Bueno, eh, el gobierno salió a minimizar, en un momento cortó la cantidad de víctimas, el cómputo de las víctimas, eh, fatales. Y, y bueno, iniciaron Julián Axad, una, una persona muy comprometida, que ahora es titular de atajo, este, si es que sigue estando, creo que, que todavía está. Este, pero en ese momento era defensor del fuero de responsabilidad penal juvenil en La Plata, inició una acción, eh, un data colectivo para determinar la cantidad fehaciente de víctimas y bueno, hubo situaciones tremendas, eh, yo tuve contacto directo con, las, con los familiares de las víctimas, situaciones tremendas, terribles, que algún día ojalá tenga la posibilidad de, de recopilar, de juntar, de poder dialogar con la sociedad cuando... Eh, sea propicio porque todavía no ha tomado conciencia la sociedad platense de lo que sucedió nosotros determinamos en esa causa 89 víctimas fatales pero además y este, el gobierno hablaba de cuántas y, y empezó hablando de 37 luego subió a 51 o sea, cuando me que nosotros avanzamos claro, tirando la actualizando cifra. El, eh, sí pero más el, siempre tar... más atrás no y la última cifra fue 51 se frenaron en la misma cantidad de número de víctimas de la tragedia de 11 y bueno, ahí nosotros pudimos probar que hubo maniobras para frenar el cómputo y computamos 80, 89 víctimas fatales con 16 que no se pudieron probar fehacientemente. Ahora, Luis, ¿se trataba solamente de un tema de un ocultamiento numérico o no, había no, no. un marco de responsabilidad? Porque digamos, sí. uno se pregunta sí, sí. sin conocer demasiado, bueno, eh, ¿por qué el gobierno quería tapar la lista de muertos si en realidad. Eh, como vos bien describiste, fue un fenómeno que superó toda la, todas las cuestiones normales. Eh, lo que pasa es que la Semana Santa lo funcionó mucho, los funcionarios no estaban, el propio intendente de la Ciudad de la Plata no estaba, no pidió licencia, no puso nadie al frente de la municipalidad, debía haber estado el titular del Consejo de no estaba. Eh, no había conducción no estaban ni aparecieron tampoco no, no, o sea, no. estaban lejos o sea, pero adem, adem, no solo que no estaban sino que él mandó el intendente estaba en Brasil de vacaciones lo cual no tiene nada de malo pero eh, ma, eh, tuiteó una foto con un bidón de agua como que estaba ayudando a la gente inundada en la plata cuando en realidad estaba en Brasil o sea, eh, eso eh, fue una puso en evidencia el engaño el engaño la sociedad se sintió defraudada por la mentira del intendente eh, y la mentira del, del, del gobierno provincial, fundamentalmente el ministro de Seguridad, Ricardo Casal, que distorsionaba la cantidad de muertos. Pero además de eso eh, hubo operaciones en la justicia penal, hubo, digamos, se puso en evidencia toda una situación de crisis a partir de esa causa. En la morgue judicial, encontrábamos cuerpos, bueno, pues también has tenido situaciones de esas. Cuerpos eh, dos tumbas con un mismo nombre, este. inscriptas en el registro de personas, también duplicada, una duplicado Una era la verdad, la otra, todavía no sabemos quién es. Hay una víctima momificada ahí que enterraron, la policía no sabemos quién es. Adulteración de certificados de función. De una persona moría ahogada y aparecía como eh, fallecida por un cáncer de hígado, por ejemplo. Este, estas cosas por médicos forenses, ¿no? digamos, repetían las mismas prácticas de tiempos oscuros de la Argentina. Este, empezaron a surgir cosas muy importantes a partir de la, de la causa de la inundación, que dieron lugar a otras causas también, este, y, y la situación de las personas que viven en, en los valles inundables, en las cuencas de los arroyos, eh, que también, bueno, sí, hubo muchas acciones para relocalizarla, logramos... Mediante una sentencia que, que la rubique en otro lugar, con otras condiciones. Eh, ¿Este caso eh, marcó un punto de inflexión en tu relación con el peronismo de la provincia de Buenos Aires? ¿O, o es un caso más que puede sumarse a la lista de conflictos habituales? Mira, yo nunca me fijé quién estaba enfrente. Esta es la realidad. Yo trato... He tratado siempre de ejercer mi, mi función con, con independencia en ese sentido. ¿no? Si alguien, el que viola los derechos, es peronista, y bueno, lo lamento. Si es eh, radical, igual. Y si está en otro lugar, lo mismo. Y, 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 este, y si el que se beneficia con misiones judiciales, es peronista, bueno. Y si no es peronista, bueno, también. Es decir, este, yo no miro eh, ese tipo de situaciones políticas. O sea, soy consciente de, de cómo se desarrollan. Eh, las actividades políticas y, y, y cómo, digamos, no soy una persona que desconozca eh, cómo se desarrollan las cuestiones políticas. Pero en el momento de decidir, eh, no me importa quién esté. Yo he tenido, en mi último trabajo eh, antes de asumir eh, fue en el SEAMSE. Yo fui gerente legal de SEAMSE. El presidente de SEAMSE... Eh, eh, bueno, cuando yo asumí una de las primeras causas que tengo es el cierre del relleno sanitario de ese AMC en, en, en Senada. Eh, y, y bueno, eh, no me excusé porque yo pensaba que no era competente que era competente la justicia federal, me declaré incompetente la Cámara revoca esa decisión y vuelve a mi juzgados. ya no me podía excusar y bueno, decidí continuar la causa y este, un día me encuentro en un cumpleaños con, con el titular de ese AMC y Comenzamos a hablar y le dije, mira, vos sabés lo que pienso, yo creo que ese relleno sanitario no tiene que estar ahí, ya, ya tengo la sentencia redactada, el lunes este, la saco, ya la firmé. Y me dice, uy, qué macana, ¿qué le digo al gobernador? Porque claro, el gobernador no quería abrir otro relleno sanitario, porque abrir un relleno sanitario tiene un costo político importante, la gente no quiere relleno sanitario cerca de sus barrios. Había un intento en la ciudad de Bransen, había fracasado. Entonces le digo, mira, no te hagas problema, vos salí a defender la posición tuya es del gobernador. Y, este, y yo salgo a decir lo, lo que tenga que decir también. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Y así fue. Y en un programa, me acuerdo, de, de, creo que era de Magdalena, que hicieron cruzarnos y hacernos enfrentar. Y los dos dialogábamos perfectamente, cada uno con su posición, sin ningún tipo de inconvenientes. Este, yo creo que cuando uno está convencido de algo. Eh, y tiene razones para fundamentar lo que hace y lo que dice, que siempre debe coincidir lo que uno hace con lo que dice. Claro, es un extraño suceso, digamos, Sí, yo creo, que, país. Yo, creo que uno, yo creo que uno puede hablar libremente con quien quiera, y puede tener, eh, dicen a veces, usted es un enemigo de Scioli o un enemigo de Vidal, no, yo no digo nadie. Yo decido de acuerdo a mis convicciones. y si a otro le molesta y se enemista conmigo por eso, bueno, lo lamento. Capaz que si nos sentamos a dialogar, hasta nos ponemos de acuerdo. Luis, eh, en dos renglones. Sí. ¿Cuántos colegas tenés en el Fuero Contencioso en la provincia de Buenos Aires? <laughs> Número. Y mira, ya perdí la cuenta, pero. Pero, ¿cuántos juzgados son? Y calculada, debe haber unos 22 juzgados. 22 juzgados. Estimo, ¿eh? no, no estoy seguro. ¿Hay algún.? No. Gracias, Luis. Bueno, vamos a cerrar este bloque y en el próximo nos vamos acercando a la, a la actualidad, al presente y vamos a analizar qué pasa en el proceso político que te siguen. ¿Cómo no? Bueno, me cambiaron, me cambiaron la cortina de una forma realmente <laughs> increíble. Eh, ¿Quién es ese Luis Arias que toca la guitarra, que canta, que nos hacía recién la cortina? Uf. Opa. <laughs> bueno, no, yo este, desde muy chico siempre he tenido ocasión por la música también, ¿no? Este fue uno de los grandes... Eh, cosas que me ayudaron en la vida, en, en tiempos difíciles, este, fundamentalmente con el folclore. Que era... ¿Autodidacta o, o...? Sí, sí, no, sí. bueno, pues tomé... Eh, sí, un tiempo clases de canto, por ahí otras cosas, este, pero en general autodidacta. O sea, a los seis años quería ir a aprender guitarra, mi abuela, como te decía, no quería, me decía, guitarra es vago, bohemio, va a ser como el padre. <risa> <risa> este, mi viejo era muy bueno Y bueno ¿Y tocaba la guitarra también? Eh, no, 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 mi papá no, no. Y bueno, a, a los 12 años, tiempo 11, 12 años Que se produjo, se produjo el, el golpe militar eh, Como te decía mi viejo se Fue que muy solo yo, el, digamos eh, Extrañaba mucho a mi viejo Pero además añoraba mucho Salta donde tenía mi familia paterna que yo quería mucho y bueno, el folclore era una forma de transportarme a ese lugar de. de no volviste eh, durante muchos años a Salta. Eh, sí, no, siempre, siempre volví, ah, siempre volví, siempre sí. vuelvo a Salta. Sí. Es decir, este, nunca... No, pero digo, en ese periodo. No, 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 no. En ese periodo no. no. Y, y bueno, este digamos empecé a cantar, a, a escribir. Siempre eso me ayudó mucho, muchísimo en la vida. Qué bueno, qué bueno eh, para los que somos, como, como se nos llama a veces, operadores del derecho, poder tener alguna vertiente artística, ¿no? Poder, sí, este, yo eh... creo que no solo los operadores del derecho, sino todos. El arte iguala, el arte iguala. Este, yo a veces hago este, guitarreadas en mi casa y ahí va. El albañil, el médico, el ferretero. El... Bueno, igual hasta por ahí nomás, porque eh, para los que no sabemos tocar la guitarra y no, cantamos, bueno, bueno, pero, pero, cantamos desafinados, en no, realidad. Mira, nosotros tenemos. Vos a... sos la clase dominante, digamos. <risa> digamos. <risa> no, no, nosotros yo creo que el arte puede provocar en la, en la gente. Luis, no, sí. no, ya lo sé. En los pibes, sobre todo, este, una salida importante porque. Eh, en, en muchos aspectos, ¿no? este, escuchaba ya algunas historias por radio este, eh, de unos pibes que a través eh, de rapear podían contar sus historias, y podían, sobre todo en materia de, de, de adicciones. ¿no? Este, la adicción es eso, adicto, es decir, el no poder decir, no poder decir. Y el arte te ayuda a expresar eso que tienes adentro, el dolor la angustia, la segregación, la injusticia. Eh, creo que el arte es muy importante y además desarrolla funciones que, de creativas que que, otra, que que ayudan a todo, cualquiera sea la, 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 el oficio que uno tenga. Sí. Este, así que eh, nosotros ahora tenemos un grupo llamado Tierra Mestiza, en la Peña de la Salamanca en La Plata, que nos reunimos todos los lunes. Somos un grupo de canto popular amplio, no es un coro, no tiene digamos la técnica de un coro, pero este, hay gente de variados lugares y de distintas extracciones sociales, y hemos creado una comunidad donde difundimos la música de nuestra tierra y de, eh, del continente latinoamericano eh, y, y nos sentimos muy felices al hacerlo, muy muy felices. Luis, eh, hoy eh, en un proceso que está no solo viciado por, por graves, gravísimas, diría, irregularidades, sino fundamentalmente por carecer de motivación, por carecer de, de una fundamentación razonable, real, eh, por un proceso que yo diría sin temor a equivocarme y porque eh, lo investigué y lo profundicé bastante, es un proceso eh, solo de carácter persecutorio. Hoy el juez Luis Arias está bajo lo que se llama un juicio político, eh, un proceso que busca su destitución, busca que Luis Arias deje de ser el juez número uno de La Plata y que esta historia de de pesadilla para los gobiernos, que es eh, sentirse controlados, sentir que hay eh, magistrados que tienen la capacidad de, de ser comprendidos por, por la base social, por el pueblo, por los vulnerables, por eh, quien va a reclamar, es esa, esa verdadera pesadilla para el, para el poder eh, se acabaría con tu con tu cabeza, como se, le, como se le dice en la calle. Me gustaría que, que hagas un resumen de cuáles son los aspectos que eh, marcan este proceso, cuáles son eh, los objetivos secundarios, si es que hay, cuál es eh, eh, el deseo que tiene el poder al impulsar este tipo de proceso. Mira, en primer lugar decirte que no tienen causales, no tienen motivos las las que han inventado son problemas de competencia que tienen que resolver, sobre todo en la justicia penal eh, y en materia de derechos humanos. Es decir, los jueces penales disponen un desalojo, nosotros ponemos la suspensión, eh, eh, haberle este, requerido, bueno, haber ordenado que una persona privada de su libertad tenga acceso a un hospital público porque tenía una pierna amputada y una infección generalizada que no podían atender en una unidad penitenciaria. Bueno, todas esas fallos, eh, la inundación de La Plata, también ahí me atribuyen irregularidades, eh, pero son todas cuestiones de criterio que no pueden ser sometidas, reitero, a un juzgamiento, y en materia de competencia. Eh, los jueces penales sienten que yo vulnero su competencia muchas veces, y en realidad, y bueno, me denuncian disciplinariamente en vez de plantear un conflicto de competencia frente a la Corte de la Provincia para que lo resuelva, como en cual, debería ser en cualquier expediente. Eh, y ellos se han agarrado de ahí para armarme una serie de 21 cargos que, que, que digamos, este, consideran irregularidades. Eh, pero más allá de eso, yo creo que lo que está en juego... Esto no es una cuestión personal, no es Luis Arias, eh, sino un paradigma de decisión judicial, como lo ha denunciado el CELS en sus presentaciones en mi, en mi jury. Este, no se ataca a la persona del juez de Luis Arias, se ataca a un paradigma judicial que tiene que ver con la protección de los derechos de las personas más vulnerables. Y en un contexto donde queremos regresar a una justicia decimonónica, donde hay eh, una, una expresión eh, judicial represiva, que es la justicia penal, representa el aspecto represivo de la justicia, y una justicia encargada de, diri de dirimir conflictos entre particulares, que es la justicia civil. En es este esquema judicial que plantea el actual gobierno. No hay lugar para una justicia que controle al poder político. Cada vez que hay una decisión contraria al poder político, el poder político reacciona. Fijémonos la tapa de Clarín de ayer, ¿no es cierto? Le mandan a una persona de la, de la AFI este, a, a los jueces para charlar ¿viste? con los camaristas, a ver si pueden torcer una decisión. O sea, ya lo hacen abiertamente. Eh, el ataque a los jueces Arias Giver y Hernero en laboral, a, esto que considera una mafia a la justicia laboral y a los abogados laboralistas. Creo que eh, se cierra eh, la posibilidad de, de intervenir la justicia como poder, como uno de los poderes del Estado, en la cuestión política y, en, y sobre todo en materia de derechos sociales, la protección de derechos sociales. Creo que este es el objetivo, para resumirlo un poquito, eh, más allá de la persona de Luis Arias. Poniendo en crisis a Luis Arias, yo soy una persona muy visible dentro del, la de, del ámbito judicial de la provincia de Buenos Aires, de, de, de me he caracterizado por, por, por la protección de los derechos de las personas más vulnerables, sobre todo los niños, de los jóvenes. Y eso este, genera el hecho de estar suspendido Luis Arias, el hecho de estar cuestionado Luis Arias. Genera un disciplinamiento hacia el interior del Poder Judicial. Hace pocos días se murió una docente en Loma de Zamora por falta de prestación de idioma que no le entregaba sus medicamentos contra el cáncer. ¿Dónde están los jueces? Esto es lo que provoca. Es una buena pregunta. ¿no? ¿Dónde están? Claro, esto, esto es. Porque primero debió haber actuado preventivamente la justicia en el contencioso administrativo. Supongo que nadie ya se le ocurre presentar porque saben cuál es el resultado. La justicia penal tampoco actúa. Es decir, este, ustedes van a encontrar funcionarios procesados a nivel nacional en todos los ámbitos. En la provincia no hay nada. Es no un sistema de impunidad este, armado desde hace ya mucho tiempo. Entonces, eso este, creo que es lo fundamental. Marcar un camino, un disciplinamiento. Eh, y que de hecho está siendo muy efectivo ya sin necesidad de nada era efectivo imagínate ahora no ahora cómo se explica eh, esta suerte de convergencia entre sectores eventualmente antagónicos en términos políticos para eh, aplicar la guillotina en Luis Arias bueno mira yo te voy a decir algo eh, que puede sonar un poquito extravagante pero yo creo que eh, Gran parte de la política se ha convertido en un gran mercado de compra-venta de voluntades. Yo nunca vi tanta corrupción como en el presente, en este sentido, ¿no? Porque la corrupción no son solo los bolsos tirados a un convento. ¿no? La, la corrupción es otra cosa, es algo más amplio. Este, todo se compra y se vende. La cabeza de un juez ha cambiado un cargo. Eh, a cambio de mayor módulo si el legislador este, o la vicepresidencia de, de, de una cámara, es decir, todo está en el mercado. Todo está en el mercado. Eh, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Vidal, logró aprobar los dos últimos presupuestos sin tener mayoría este, y logró un endeudamiento extraordinario, el último de 85 mil millones de pesos. ¿Cómo logró? Con el voto de la oposición. Este, logró eh, poner a Julio Conte Gran como procurador de la corte, cuando ni siquiera tenía residencia. La constitución exige dos años de residencia en la provincia. Él este, no los tenía, nunca vivió en la provincia de está acá de Capital Federal y aparece como procurador en la provincia. Eh, además, siendo funcionario de Vidal, porque era asesor general de gobierno, tanto que criticaron a Reposo, Nación, ¿te acordás?, o a Gil Carbó. Bueno, este era un funcionario de la entraña de Vidal. No solo que la oposición no lo criticó, sino que lo votó. Entonces, ¿cómo hicieron para torcer la voluntad de los legisladores de la oposición? Parece, parece increíble que los discursos que, que movilizan al, al poder político, me refiero en este caso a los del oficialismo, de transparencia, republicanismo, división de poderes, respeto. Eh, irrestricto por lo que dice la ley, conforme todo lo que vos nos estás contando, eh, se dan por tierra con la realidad. Sí, por supuesto, y hay una... la sociedad empieza a normalizar ciertas cosas, ¿no? Eh, creo que hay que reaccionar contra ellas. ¿eh? Recién acabo de publicar el, el ataque a las dos juezas que intervinieron en la liberación de Zanini y de Lía. O sea, ya están siendo atacadas. este y yo digo, la independencia es solo el nombre de una calle. Este, <laughs> porque realmente, el periodista que quiere ser independiente, el juez que quiere ser independiente, todo aquel que quiere, digamos, eh, hacer valer su voz y su conciencia, es atacado. Yo tengo mucha gente conocida dentro del periodismo y que me apoyan porque saben de mi tarea. Eh, saben de, de, de la nobleza con la que yo siempre me he manejado. Y en lo personal, me apoyan muchísimo. Yo, me consta que hay muchos periodistas en La Plata que, que me dicen, que tratan de hacer lo posible por, por sacarme, por hacer visible mi situación, pero llegan a un punto, porque el blindaje que tienen es tremendo. Es tremendo. Conmigo han hecho lo que quisieron. Y el, el, suspenden al juez Arias por graves irregularidades, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de todos títulos. No me ponen homicidio, no sé cómo, ¿no? Este, si pudieran me pondrían y homicidio <laughs> también. Por este, las dudas no le des la idea. <laughs> bueno, pero quiero decir, a ese nivel, y, y ¿sabes qué? Todos los medios reproducen lo mismo, todos te reproducen lo mismo. Este, entonces, vos cuando ves que esto ocurre, es decir, bueno, la noticia bajó enlatada. Desde el poder ejecutivo, ¿no es cierto, claro. con la orden de reproducirlo en todos lados. Uno de los argumentos que se escuchan con reiteración es, bueno, eh, Luis Arias quiere hacer política y quiere hacer política porque quiere dedicarse a la política y en realidad esto es todo un trampolín para. ¿Cuál es tu respuesta frente a este tipo de cuestionamientos? Yo hago política siendo juez, hago política. Las, como te decía, las leyes surgen de revoluciones, de, 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 digamos, de contextos sociales, políticos, ideológicos. La Constitución es el principal proyecto político. La Constitución es un proyecto político. Las leyes son programas políticos y las sancionan políticos. ¿Qué quieren? Que los jueces no sean políticos. Claro, y tenemos además nuestra ideología, nuestra forma de ver el mundo, lo cual es absolutamente legítimo, lo tiene todo ser humano. E interpretamos las leyes de un modo diferente. No interpreta la, las leyes de un mismo modo una persona que es liberal, una persona que es socialista. No la interpreta de la misma manera. Porque las leyes son textos. Y los textos admiten diversas interpretaciones. Pero además siempre hay conflictos de derechos. Este, no aparece un derecho en juego. Aparecen varios derechos en conflicto. Es decir, es normal. Este, y hay que acostumbrarse a eso, a cierta diversidad política, cosa que la facult las facultades de Derecho no enseñan. ¿no? Los profesores dicen, dan un problema, y le dicen a los alumnos, ¿cuál es la solución jurídica? Como si fuera una. Este, y no. ¿Cuál es la solución objetiva? De ¿Cuál es la casos? solución objetiva? No, y no hay esa tal objetividad. Es decir, la objetividad es otra cosa. Lo que no hay es neutralidad en la persona, porque la subjetividad siempre está en juego. Entonces... Este, un juez frente a un corte de ruta, frente a un corte de calle, frente a un piquete, hay un juez que puede decir, este, hacer prevalecer el derecho a circular libremente, que es lo más común, y decir, este, bueno, eh, liberen la calle. Y su decisión, si lo argumenta, si está fundado en derecho, es válida, formalmente. Otro juez puede decir, no, el derecho a la protesta es el principal derecho. Surge el derecho de resistencia a la opresión. Artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿no? Tiene derecho, no solo tiene el derecho, sino el deber de eh, digamos, resistir a la opresión. Este, y es un derecho social, debe privilegiarse. Este, manténganse así, señor conductor, circule por otro lado. Este, y su decisión, si está fundada en derecho, es válida. Y puede haber un tercer juez. Que diga, no, miren, vamos, no vamos a canibalizar los derechos. Este, vamos a tratar de considerar el derecho a circular libremente con el derecho a la, a la, a la protesta. Entonces, eh, corte un carril y deje circular por el otro. Y su decisión, si está fundada en derecho, es válida. Entonces, lo que hay es un rango de racionalidades posibles. ¿De qué depende la posición que adopte un juez u otro? De su ideología, su forma de pensar, de, del libro que leyó la, la noche anterior, la serie de Netflix que está mirando, este, o si se peleó con su mujer a la mañana, de, de múltiples factores. Es decir, este. Eh, pero todo influye en, en la forma de, de decidir. Eh, si no, la justicia sería administrada por computadora. Muchos quieren eso, ¿no? Algunos se están ensayando sí, ya. Sí, sí. Bueno, Luis, se nos acaba el margen en este cuaderno. Eh, ha sido un gusto tenerte. Eh, decirte que tenemos una seguridad, que es que, que no van a poder, que no van a poder. Eh, como diría, como hubiera dicho el general Perón, eran tan egoístas y tan mezquinas las pretensiones que solo estaban destinadas al fracaso. Así que nos vamos a volver a ver muy pronto y vos vas a seguir siendo el titular del juzgado número uno de la plata. Bueno, Un gusto, Luis. Muchísimas gracias a vos, Andrés. Un placer.